Aleluya. Ahora les voy a invitar a sentarse nuevamente y abran su Biblia. Estos versos ya están enseñados en la mala interpretación de la Torá. Les voy a explicar por qué. Viene, entre comillas, Domingo de Ramos. No hay Domingo de Ramos. Yahshua entró en Shabbat a Yerushalayim. 1, 2. Viene para los cristianos el Domingo de Resurrección. No, Yahshua resucitó en Shabbat. Vamos a demostrarlo con la Biblia. Por favor, hablan Lucas 13. Todos, es muy importante que lo anotes, tú que eres nuevecito. Por favor, enséñele a todos Lucas 13. Lucas 13 en el verso 10. Y lógico, para eso hay que estudiar el original. El original, entonces si tenemos el original, no nos dejamos engañar. Yahshua no iba a hacer ciertas cosas en domingo para exaltar al imperio romano, ¿no? ¿Tienen Lucas 13, verso 10, amados? ¿Todos lo tienen? Por favor, enseñen allá a los hermanos nuevecitos. Lucas 13, verso 10 dice: enseñaba Yahshua en una sinagoga en Shabbat. Y bueno, ahí después dice que sanó a una mujer que tenía un espíritu inmundo en la columna, pero vamos a ir al verso 32. ¿Lo tienen a la vista? Bueno, el 31, perdón. Aquel mismo día, o sea, Shabbat, llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decir a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. O sea, a ver, véanme tantito. Hoy y mañana. ¿Qué día era cuando estaba hablando Yahshua? Shabbat. Pero vamos a ponerle el nombre de sábado para que no se los nuevecitos. Hoy y mañana, sábado y domingo, hago sanaciones. Y vean cómo dice después: y al tercer día termino mi obra. Ahora véanme tantito. Hoy, mañana, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Él murió el miércoles y él resucitó en Shabbat. De miércoles para jueves, un día. De jueves a viernes, 2 días. De viernes a sábado, ahí están los 3 días. Él iba a estar 3 días. Ahora, el cristianismo católico romano y todo el evangélico piensa que él murió el viernes. Bueno, vamos a suponer que así fue, pero no fue así. Viernes, sábado y domingo. ¿Falta un día? Por lógica, cualquiera que tiene cerebro piensa, falta un día. ¿Te das cuenta cuánto engaño? Bueno, esa es una cita. Ahora, otra cita que ya les he ministrado mucho, amados. Vamos a Romanos 6, hay tiempo. 15. Por favor, ayuden a los nuevecitos que tenemos de visita. Allá, ayuden a los nuevecitos, por favor, es muy importante. Romanos 6, 15, ¿lo tienen? Este verso es el más utilizado por el cristianismo para defender que la Torá, la ley de Dios, de Elohim, ya no. Entonces dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Aquí está mal traducido, se está refiriendo a la ley del pecado. Ahora, tenemos que demostrarlo, porque si no, ¿cómo convencemos a las almas? Bueno, más bien es Yahshua el que convence a las almas. Porque dice Yahshua: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. A ver, el 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Bueno, ahora vamos allá adelantito al verso 25. En el 7:25 de Romanos. ¿Tienen 7:25? ¿Todos lo tienen? ¿Allá lo tienen? ¿Atrasito lo tienen, hermanas, hermanos? ¿Que están ayudando a los nuevecitos? Eso. 7:25. Gracias doy a Elohim por Yahshua HaMashiach, Adón nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, a la Torá, mas no con la carne, a la ley del pecado. ¿Queda claro? Ahora digo en el capítulo 8: ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Yahshua Mashiach, los que no andan conforme a la carne, o sea, la ley del pecado, como ves en el 7:25, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, a la Torah. Luego dice el verso 4, el 2, porque la ley, aquí es donde hay problemas, del Espíritu, ahí en el original dice Torah, se refiere a la ley de Dios, de la ley de Elohim, porque la Torah del Ruach HaKodesh de vida, aquí no podía ser la ley del pecado del Espíritu Santo, no, porque la Torah del Ruach HaKodesh de vida en Yahshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Aleluya! Estos versos son de fuego, tú los tienes que dominar. Todos los tienen que dominar, son los versos. Todo lo que dijo el Zaken está excelente, excelente, excelente. Pero estos versos, es que aquí demuestras que hay dos leyes. ¿De acuerdo? Ley de Elohim y ley de Satanás. Ya eso jamás se le reprenda. Ahora, ¿la Torah es una carga? No, es una delicia. Por favor, abran su Biblia en Santiago, que su nombre realmente es hebreo, Jacobo. Bendito es Yahshua Mashiach. Santiago, Jacobo 1:25. ¿Lo tienen ya? Hermanos, allá los nuevecitos, nuestras visitantes, ¿lo tienen? Hermanas, amén. Para que vean los nuevecitos también y aprendan, qué bueno, sean bienvenidos. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torah, o sea, la perfecta ley de Dios, la Torah, ¿o va a ser perfecta la ley de Satanás? ¿La ley de la carne? No. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torah, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será muy dichoso en lo que hace. Entonces, a ver, las traducciones. ¿De dónde salió el nombre bienaventurado? De un santo católico llamado Buenaventura. Pero en el original lo dice así, dice muy dichoso. Ahora, vamos a Mateo, y bueno, no se trata de que yo les dé otra ministración, no. Ahora, ¿por qué habló con tanto celo el Zaken Josué? Él fue pentecostal de hueso colorado, y no lo estoy criticando, al contrario, qué bueno que el Eterno tocó su vida y que ya está aquí, guardando Torah. Mateo 5:17. Me acuerdo cuando llegó nuestro amado Zaken, nuestro amado anciano Josué, él pasaba a ministrarse. Y bueno, otros hermanos ya le habían ministrado, él pasaba conmigo y le fui ministrando los textos claves. Mateo 5:17. Está hablando Yahshua, el Rey de Reyes, conste, ¿eh? Aleluya. No penséis, como diciendo, ni siquiera se te ocurra pensar, ni siquiera se te ocurra pensar, no penséis que he venido para quitar, abrogar la Torah o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces la Torah es eterna, por eso guardamos el Shabbat, guardamos las fiestas. Tienes más de 1,000 audios en la página www.gozoypaz.mx. El lema en esta congregación es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso, por eso todo el material es gratuito. Y tienes el canal de YouTube Shalom 132. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una tefilá. Estos versos, por favor, quiero que los dominen todos aquí y allá, la Keilah mundial de Gozo y Paz.